Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en un nuevo vídeo para hacer los 9 puntos de dominio que hay repartidos por el mapa de Tiria. Vamos a empezar por Monte Vorágine. Estamos en Bilis Vorágine, en el volcán. Y como veis, aquí arriba se encuentra el punto de dominio. No vayáis a este punto porque está adentro. Entonces, vamos a estar aquí, en el punto de magmático. ¿Sí? Y desde aquí pues ya vamos a ir, ¿vale? Andando. Es mucho más rápido. Tenemos que dar toda la vuelta. ¿Veis? Vamos subiendo por aquí. Podéis ir andando, ¿eh? Si no tenéis la montura o lo que sea. Bueno, espera. Es que yo las cosas las hago difíciles. Por aquí y por aquí. Pasáis el puentecito este. Aquí arriba. Vale, creo que podemos subir andando si vamos bien pegaditos. ¿Veis? Sin conejos, sin nada. Pues aquí lo tenemos. ¿Vale? Abajo. Bueno, yo ya lo tengo. Pero vamos al siguiente. Vale, pues nos encontramos, ahora sí con la voz, ¿verdad? Nos encontramos en acantilado de los Guarida Draga. En el punto de ruta de este medio, camino gris. Estaba yo ahí haciendo recolección y he dicho, uy, aquí hay otro punto. Como llevo tanto tiempo sin jugar, ¿sabes? Esto de los puntos de dominio antes no estaba. Y no sé, digo, va, vamos a hacer un vídeo. Vale, por aquí. Luego esta pequeña cueva. No vayáis por el otro lado, ¿vale? Porque es que si no salís de la cueva. Vamos por aquí. Me lo he visto antes y digo, uy. Que yo siempre me confundo, ¿sabes? Creo que es este, ¿no? Sí. Siempre me confundo de plataforma. Que no, que no me pase esta vez igual. A ver, una vez que estábamos aquí. Vale. Aquí. Sí, yo sí me van a dejar a mí. A la pelea de. No, pero tú no. Ya le he dado al botón que no es. ¡Vamos la leche, Merche! ¡Que siempre la lías! Ahora. Yo y los botones de los ratones no nos llevamos nada bien. Vale, pues ya tenemos este. Pues continuamos. Pues continuamos y nos vamos a Fronteras de Hierro, al punto de ruta de cosechador. Vale, aquí, ¿eh? Aldea de Sabueso. Ah, mira, lo está aquí abajo. Fuera, ¿no? Sí. Este facilito. ¡Ay! ¡No puedo subir! Ah, no, espérate. ¡Mira! Que este está dentro.
Ah, sí, ya. Vale. Ese está metido dentro de la cueva. Opa. Va adentro. Aquí. Aquí sí. Ahí está. Vale, pues ya tenemos otro. Vale, de aquí nos vamos a ir a otro que encontré el otro día haciendo mi ruta de... Esto es pantano, ¿no? Este de aquí. Pues mira, nos vamos a ir a Pantano de las Centellas, al punto de ruta de Zarza del Caer. Aunque yo normalmente, como siempre, estoy haciendo mi ruta desde aquí, ¿sabes? Entonces estaba haciendo tiqui, 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 tiqui. Y al llegar a esta zona de aquí, me vi otro punto. Bueno, míralo, aquí está. Y ya me lo hice. Mira, podemos ir hasta con este punto. Básicamente porque ya entramos en la cueva. Ah, mira, pues nos ha mandado aquí igualmente. Sí, bueno, da igual, ¿eh? Da igual tanto este camino como este camino. Vamos a salir de aquí. Dios, déjame salir. Y me estreso. Qué diferente veo el mapa cuando lo hago al revés. Mira, aquí tenemos el otro, ¿vale? Ahí dentro está. Entonces lo cogéis y ya. Pues de este punto nos vamos a ir a... Bla, 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 bla. Interior Jarati. Sí, lo estoy haciendo así como un poco... un poco disperso, ¿verdad? A ver. Espera que no me acuerdo... Puede que fuese este. Ah, mira, está aquí. Así que... Sí, tenemos que ir a la cueva. O sea, de aquí ya nos metemos en la cueva. Venga. ¿Qué punto es? Acampamento barricada, ¿vale? Cuidadito Feliciana, sin decir el punto. ¡No me peguéis! ¡Qué fácil se hacen ahora las cosas con las monturas! ¡Madre mía! Mira, mira, si es que llego en un salto, por favor. Ya lo haré, que ahora mismo no... No estoy para eso. Pero apónteme para no atacar... ¿Veis? Ya estamos dentro de la cueva, que hemos llegado súper rápido. Nos metemos por aquí. Y ahí lo tenemos. Uno menos. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. Y esta vez nos vamos a ir a Marea... A Costa Marea Sangrienta. Aquí. Y el punto... Ah, mira. Está aquí. Cogemos la ruta remanda. Creo que es donde están los bandidos.
desde aquí, pues tenemos que ir hasta aquí arriba y ya está. No creo que haya mucho, mucho más que decir. ¿Alguien se ha dado cuenta que el conejo gime como una cabra? Mira. Espera, ahora cuando me dejen... Bueno, ahora no lo hace. Bueno, sí, lo ha hecho, ¿no? A ver... Después de ese momento... Mira, ¿ves? Es una cabra esta. Ahí está. ¿Qué pasa ahora? Déjame tranquila, hostia. Hola. ¿Dónde estaba? Y aquí la tenemos. Otro menos. Bueno, de aquí nos vamos a ir a... a cataratas. Y el punto... creo que es este. Sí, porque... ah, míralo, aquí está, ¿vale? Sí. Tenemos que ir y hacer la cueva por dentro. Mira, ahí estoy yo. Este es el punto de ruta de Fundación 86. Es que tenemos que entrar por aquí. Ah, no, pues pensé que era... vale, vale, vale. Joder, con pegarme. Pues de puta, pegué tanto. Yo no me acuerdo de esto. Madre mía. Pensé que era el puzzle aquel, no, no esto. Bueno, mira, mejor. Más rápido. ¿Hala? Ya solo nos queda... creo que uno, ¿no? Y es el puzzle que está en Salto de Malchor. ¿Puede ser? Es el que está... aquí. Quizás... ¿este? Pues nada, iremos a Salto de Malchor, al punto de ruta de plaga. No, de paga. Aquí. Ay, pero en este sí que teníamos que hacer el puzzle entero. Bueno, pues ya hemos llegado. Esto me lo haría mucho mejor con Sharkita porque es más pequeña. Y para los puzzles, pues va bastante mejor. Lo veis ahí súper fácil, ¿no? Pero no, no, no. Es que la cosa es que hay que ir hasta aquí, tirarse por dentro y hacer el friki hasta llegar a... hasta el punto. Que no me toques el conejo, coño. A ver. Mira por aquí. Uy, ¿tú no tienes nombre? No, no le puse nombre. Deja de pelearte... de pelearte. De todos los puzzles, en serio, este es el que más vértigo me da, ¿eh?
Dolor de cabeza es la palabra mejor que vértigo. Si no tenéis planeador, podéis saltar aquí y nos matáis. A ver, os vais a hacer daño, pero no os vais a matar, ¿eh? Con esta cabezona que no es más grande porque no puede. Ahí estamos. Que no me voy a pelear ahora. Ya. Me dejes. Bueno, ahora creo que con planeador las cosas se hacen mucho más rápido. Voy a intentar hacer un poco de trampilla, a ver si puedo. A ver, ¿dónde está? Que lo tengo sin... Posiblemente era por aquí. Iba a decir, no me hagáis mucho caso. Pero bueno, ya que me está... Uy, ¿ves? Es que no veo con este personaje. Uf. Sí, sí, me estás chuleando, tú llegas pero yo no llego, ¿no? A ver. Uf. Como odio los Norn para hacer estas cosas. Es que exactamente, no sé si es que está al final del todo. ¿Por dónde era? Era para allá. Tiene que ser por aquí. Estoy intentando subir lo más alto que puedo. Y aún así no sé ni dónde estoy yendo. No creo que por aquí sea. Aquí nos metemos para este lado, en cambio es para allá. Está allí. ¿Se abría por aquí? ¿No puede ser? ¿Sí? Ah, pues sí. ¿Esto estaba? Esto es nuevo. Creo, ¿eh? Bueno, mira, pues ya está. Lo hemos conseguido. Muy bien. Vale, creo que nos falta uno, porque me lo estaba mirando ahora en los... en los logros estos. De corazón de fuego. Colinas, corazón de fuego. Eso, ¿dónde estaba? Arriba. Vale. A ver si lo veo, ¿eh? Ah, míralo, aquí está. En desolación. Aquí. Pues nos vamos a colina corazón de fuego, ¿no? Por el punto de ruta de Arrabio.
que son 9 puntos de dominio en Tiria. ¿Vale? Vamos a dar la vuelta. Sí, tenemos que ir nadando, ¿no? Sí. Barracuda. Ah, mira, ese es súper fácil. Cállate, cabra. Y aquí está. Pues con este ya acabamos los puntos de esta sección. Bueno, con esto y un bizcocho pues ya hemos acabado el vídeo. Así que nada, un saludo a todos, charquitos, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.